I would be the richest girl alive, alive, alive. If you hadn't run away, every time I asked you to stay, you would sleep right next to me tonight. No, you didn't want me, all you wanted was a game to play. Muchitas y muchitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún videito. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y así no se pierdan ningún video de maquillaje. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí les dejo con este tutorial, así que espero que sea de su agrado. He utilizado como primer este corrector de Maybelline, que es el Fire 15, chicas. Ya me lo puse para que las sombras duren más y también nos pigmenten más. Voy a estar utilizando la paleta de Lance, chicas, y voy a estar tomando este morado oscuro. Bueno, ahora voy a estar comenzando a colocar este morado oscuro a toquecitos, solamente poquito, en toda esta zona de aquí, ya que va a ser nuestra sombra de profundidad. Así que a toquecitos, hasta... lo sacamos hacia afuera, ya que vamos a limpiar y pues para que quede más aquí abajito. Que venimos un poquito más para acá y tratamos de meter más sombra. Igualmente en este lado. Para ese poquito de sombra vamos a tratar de difuminar hacia arriba, poco a poco. Voy a tomar este morado claro. Ahora voy a venir con una brocha así. Y ahora voy a estar colocando lo que es la sombra morada clarita como sombra de transición. Así que venimos aquí y tratamos de difuminar bien. Hasta por aquí. Solamente traten de difuminarlo bien el morado este clarito. Ok, y ahí cada vez le van aumentando más sombra si es que les falta o lo quieren más dramático. Ok, y aquí solamente nos dedicamos a difuminar bien el morado clarito y traerlo hasta la parte de aquí, igual aquí, y tenerlo bien difuminado, chicas. Ok, chicas, vamos a estar agregando un poquito de sombra negra en la parte de aquí para dar un poquito de profundidad a nuestro ojo. Así que con mucho cuidado, despacio, agregamos el negro. Ok, chicas, con una toallita desmaquillante voy a estar limpiando en esta zona antes de colocar lo que es el corrector. Así que limpien todo muy bien. Y luego ya agregamos el corrector. Ok, que muchachos, ahora voy a estar utilizando un poco de corrector. Y voy a estar haciendo el corte. Así que venimos por aquí. Y ya después de lo que hemos limpiado, pues es más fácil porque nomás tienen que corregir algunas cositas. Pero ya casi todo está y listo. Ahora sí solamente pueden ver si algo está chueco, lo arreglan o está más alto que el otro. O bueno, pues ya le hacen algunos arreglitos. Voy a utilizar este negro. Vamos a colocar un poquito de negro en esta zona, chicas. A toquecitos, poco a poco. Listo. Ahora sí, y lo traen para afuera. Ahora lo que vamos a hacer es poner las siguientes sombras. Ahora voy a estar utilizando este blanco.
Ok, chicas, ahora sí a toquecitos vamos a estar aplicando lo que es el blanco en esta zona de aquí. Listo, no importa si se pasa un poquito para en la parte el morado porque luego lo limpiamos. Listo, una vez que ya lo tienen ahí blanquito, ahora voy a estar utilizando este celeste o azul más o menos. Estar cogiendo una brocha de color azul o celeste. No sé cómo lo ve. Bueno, vamos a utilizar igual los dos tonos. Así que nos venimos y tratamos de aplicar todo el azul en esta parte de aquí a puro toquecito. Listo, una vez que ya está así, tratando de difuminar un poquito lo que es en esta entradita. Aquí, mochitas, este delineador de Hanayang, creo que se llama, lo compré en AliExpress a $1. Capa para que se note un poquito más. Y también que tienen que tener mucho pulso. Ok, chicas, ahora voy a pasar a limpiar. Así que voy a agarrar de aquí y aquí. Ok, chicas, ahora voy a estar haciendo mi delineado. Ya rellené esta zona de aquí. Ahora voy a jalar hasta aquí y unirlo con la parte de aquí abajo. Luego a rellenarlo todo. Ok, Kimochitas, me puse las pestañas de Beauty Kimochi, las Kimo Lashes, las Tokyo. Ahora voy a estar utilizando el primer de Utsuo, este de aquí. Estar colocando un poquito en esos lados y voy a esparcir por este lado de la nariz para que tape los poros. Y bueno, ya en todo nuestro rostro de la parte de aquí. Voy a estar utilizando un poquito de la base y estar difuminando por todo esta parte de aquí. Pueden hacerlo con esponja o con brochas, dependiendo como qué acabado les guste a ustedes. Bueno, yo me echo siempre poquita base y ahora con lo que sobra pues ya lo pongo aquí en la frente. Ok, de ahí voy a estar colocando el corrector aquí y en este lado, aquí en los lados de la nariz, aquí al acostadito y también aquí en el medio. Ok, eso es todo el corrector que pongo. Pues regresamos con nuestra esponjita y a difuminar todito. Mucho cuidado con pues malograr aquí el difuminado que tanto nos costó. Así que ok, ahora estoy utilizando el polvo de RCMA, chicas, que no tiene color, y pues lo coloco en todo el rostro, lo sello súper bien y también dejo en esta zona polvo. Déjenme su comentario aquí abajito si les gustó este look, cómo va quedando, que yo las leo. Ahora voy a estar utilizando este celeste o azul más o menos. Voy a estar aplicando un poquito de azul en esta parte, uniendo con el corte de aquí y lo difuminamos bien. Voy a utilizar este negro. Cogemos un poquito con la misma brocha, un poquito de negro y vamos a estar colocándolo también aquí y difuminando a la vez el negro con el azul. Ahora voy a estar utilizando un poquito de celeste y lo voy a estar colocando aquí y difuminando a la vez. Ahora regreso otra vez con esta brochita y voy a estar difuminando hasta por aquí todo. Y bueno, con esto ya acabamos, todo bien difuminado en estas dos zonas. Este maquillaje está bien dramático, pero se quedó bonito. Bueno, chicas, me voy a poner máscara y regreso. Voy a estar utilizando la paleta de contornos de Anastasia y voy a tomar este color de aquí. Así que vamos a contornarnos un poquito por aquí.
aquí la papada, un poquito la frente, por aquí, y bueno, pues eso nomás. Aquí también lo mismo, la papada, en esta parte de aquí, y aquí en la frente un poco. De la paleta de Rude voy a estar utilizando este rubor de aquí. Aquí venimos y lo colocamos aquí y aquí. Un poquito aquí y aquí. Listo. Ahora vamos a colocarnos el iluminador. Voy a estar utilizando este iluminador, que es el glow de Fukayure, es el número 1. Por dentro es así. Voy a estar poniendo un poquitín aquí en la puntita de mi nariz. Y también aquí. Y aquí. Y luego a difuminar un poco. Y aquí. En esos dos sitios. Ahora sí venimos con nuestra brochita y a colocar este iluminador aquí. Pero vean nomás la pigmentación, que está súper bonita. Luego aquí. Y aquí. No nos puede faltar en estas zonas. También un poquito de iluminador en esta zona, niñas, para que pues se vea súper bonito. Muchitas, de labial utilicé este de aquí, que es de Ukambe, es el número 01. Es un color a la madre. Este labial que es de Ukambe, chicas, pero pues ahorita lo aplasté aquí la punta, así que bueno, voy a limpiarlo y todo. Y bueno, mis quimuchitas, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Pueden ponerle un gloss o hasta un labial más fuerte, ya va a depender de ustedes, pero se ve más bonito con un labial pues más bajito. Si les gustó este maquillaje, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. De la paleta que usé, les voy a dejar aquí abajito el link de la tienda. También tienen código de descuento. Cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto. Así que conmigo ya nos vemos hasta un próximo video. No se olviden activar su campanita para que así no se pierdan el siguiente video. I would be the richest girl alive, life, life. If you hadn't run away, every time I asked you stay, you would sleep right next to me tonight. But you didn't know me, or you wanted was a game to play.